¿qué tal? ¿Cómo le va? Le agradecemos que nos siga en este espacio La Agenda del Emprendedor de Aztele.tv. Le saluda Raúl Fraga. Pepe Sobrevilla, bienvenido. ¿Cómo está, Raúl? Muy buenas tardes a nuestros invitados. Que hoy tenemos una especial participación, un elenco muy, muy importante de personas acreditadas que nos van a permitir sus elementos, sus reflexiones para poder entender e interpretar esta crítica coyuntura de la agenda bilateral México-Estados Unidos. Aquí en el estudio, desde la capital de México, saludamos y agradecemos al periodista José Reveles, reportero, escritor, investigador, maestro universitario y además un profundo conocedor de las relaciones críticas del narcotráfico entre México y Estados Unidos. Bienvenido y gracias, Pepe Reveles. Muchísimas gracias, Raúl. Con mucho gusto estar aquí. Gracias y también agradecemos al abogado Max Morales, experto en analizar, seguir y sistematizar la información sobre los temas y expresiones de la delincuencia en la relación bilateral México-Estados Unidos. Bienvenido, Max Morales. Muchas gracias por la invitación. Gracias y también nos enlazamos por esta maravilla de las tecnologías de la información y la comunicación en vivo hasta Washington con el doctor Armand Pechard Svedrub. Él es un muy acreditado y reconocido analista, conocedor a fondo de las relaciones bilaterales México-Estados Unidos y que durante 13 años estuvo al frente del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales con sede en Washington. Doctor Armand Pechard, muchas gracias por estar con nosotros. Raúl, siempre sí. Muchas gracias, doctor. Y de entrada te pedimos nos compartas cuál es tu interpretación de esta crítica coyuntura entre los gobiernos del presidente Donald Trump y del gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto. Pues mira, más allá de ser crisis por relación bilateral, realmente es una crisis en Washington, una crisis sí. En cómo se va a través de la casa. ¿Me escuchan bien? Estamos escuchando con un poco de interferencia. Entrecortado, nuestro equipo de producción nos indicará. Sí, adelante, adelante, por favor, doctor. Mira, si están tiempos que puedan tener bien precedente, ¿verdad? En la manera como el presidente Trump ejerce el poder. Todavía no tiene miembros del gabinete confirmados ni está tomando decisiones de política pública sin consultar a los profesionales, del Departamento de Estado, del Departamento de Comercio, de USTR, que maneja negociaciones comerciales. Entonces, es algo que se está que es completamente novedoso para aquí en los pasillos. Sí, doctor. Pepe Reveles, te pediríamos también que nos compartas tu visión, tú que llevas también mucho rato estudiando sistemáticamente con el rigor de la investigación del periodismo serio, esta situación crítica que hoy se vive. Mira, no me extraña que aquí estemos sentados junto a ti, personas que tenemos años estudiando el fenómeno delincuencial. Cierto. Porque el comportamiento de este nuevo presidente de los Estados Unidos parecería el de un delincuente internacional por lo ofensivo que resulta para nuestro país por tantos años de relaciones que fueron de otra manera y que ahora estamos siendo puestos contra la pared. Yo creo que el hecho de que seamos los nombres expertos en seguridad tiene que ver con que Trump es una persona que ya generó inseguridad. El amago de expulsión en contra de nuestros connacionales mexicanos que viven allá, que pueden ser muchos millones, hay quien contabiliza más de 30, pero sí. Los afectados, según la cabeza principal de Milenio hoy, eran más de 6 millones inmediatamente. Pues estamos hablando de una catástrofe humana, ¿eh? Sí, claro. Porque fuera de esta actitud xenófoba, discriminatoria, está el hecho de que realmente quiere poner en práctica sus amenazas de dejarlos sin trabajo.
No creo que sea tan fácil. Lo veremos más adelante, pero me parece que la intencionalidad sí es bastante agresiva, ¿no? Y es de pocos amigos, ¿no? Cierto. Así es. Y en materia de delincuencia organizada, de secuestro, de violencia, ¿cómo se presenta la relación bilateral México-Estados Unidos en esta coyuntura, Max Morales? Bueno, habría que reconocer que México se ha olvidado de generar el mínimo de seguridad aceptable, sobre todo en la transformación de estados fronterizos en narcoestados fronterizos. En esa situación, México tiene mucho que hacer para poder comprobar, no solamente a Estados Unidos, sino al mundo entero, que realmente puede controlar la situación de inseguridad que obviamente también Estados Unidos ha generado. Y la ha generado primero por su intromisión en asuntos internos a través supuestamente de la colaboración de la partida de Mérida y por otro lado también con el afán de colocar armas en nuestro país a través de Rápido y Furioso y la participación en nuestro territorio de agentes de las diversas agencias de Estados Unidos, como ahorita estamos viendo que están interviniendo en investigaciones por la balacera de Cancún. Sí. ¿Sí? O sea, ellos han venido a generar una serie de problemas internos que ahora ellos mismos los tratan de justificar en el decir que nosotros no estamos aptos para poder controlar esto. Hay situaciones en las que México debería poner un freno para que también ellos sepan que aquí no va a ser nada más su patio trasero, porque siempre lo ha sido, y en donde tendremos nosotros que tomar medidas previas para poder justificar el por qué no se va a pagar ese muro. Doctor Armand Pechard, tú conoces muy bien lo que han sido las relaciones bilaterales de Estados Unidos con México, pero también en el contexto de las relaciones internacionales de Estados Unidos. Te preguntamos, ¿cuáles son los impactos en el mundo de los negocios de las grandes inversiones de capital internacional y todo este abanico de confrontación no con adversarios, sino con enemigos políticos que está enumerando día tras día el presidente Donald Trump? Raúl, mira, creo que es importante tomar en cuenta que la relación bilateral es bastante estrecha. Sí. En la cual incluye al Congreso, incluye a los gobernadores, incluye al Senado, que está situado en Estados Unidos. No todos están de acuerdo, ¿verdad?, con las políticas del presidente Trump a través de sus ejecutivas. Sí. Entonces creo que hay, aunque sé que las locuras del presidente Trump causan mucho tiempo, hay que darle tiempo al Congreso, a los gobernadores, al sector privado, a que ellos mismos también ejercen su poder dentro de la relación bilateral y puedan votar la toma de decisión que está tomando el presidente. Muchas de ellas, ya sea la autorización o el financiamiento del proceso. Entonces, aunque sé que ha sido una primera semana bastante radical, créeme que en Washington también, porque los agarró, están ellos desorientados. Claro. Y hay que dar tiempo a que los diferentes actores se empiecen a mover y empiecen a cortar al presidente. Hasta los mismos que no coinciden en el discurso del presidente. Pues hay que dar tiempo y hay que reconocer que la relación es bastante estrecha y no hay que dejar
que el presidente Trump defina ni los valores de este país, ni defina el tipo de relación bilateral que se mantiene político y con otros países del mundo. Doctor Armand Péchard, ¿y cuál es tu opinión sobre la postura y el discurso que ha utilizado el gobierno del presidente Peña Nieto en esta crisis? Pues mira, es una situación, como te digo, sin precedente. Sí. Yo pienso que se tiene con mucha cautela. El viaje canciller y la Secretaría de Economía a Washington, cuando aún hay tanta incertidumbre en Washington, no hay equipo, no hay gabinete, el único equipo que ya está formado es el equipo pequeño del presidente, que son los que menos experiencia tienen en política pública, en relaciones diplomáticas. Y entonces, el ir a Washington cuando no se ha acabado el gobierno y la toma de decisiones está predominantemente en este círculo pequeño, creo que tiene su riesgo. Claro. Hoy en día ellos tienen posturas bastante radicales y en mi opinión, poco basadas en la realidad. Muy bien. Uno de los temas más críticos es la llamada construcción del muro en los 3.142 kilómetros de vecindad a lo largo de la frontera entre ambos países. Y justamente Pepe Reveles, uno de los puntos que más ha criticado la opinión pública internacional es de que el presidente Donald Trump no sepa de dónde va a financiar la construcción de siendo un especialista que en libros muy importantes has escrito sobre los cárteles de la droga. ¿Cuál es la opinión que nos generas al respecto, Pepe Reveles? Mira, en realidad es más grave que haya dicho que les cobraría un impuesto a los trabajadores mexicanos. Ah, sin duda. Pero esta especulación con la cual nos amanecimos hoy, que yo no entiendo mediante qué mecanismos tú le podrías poner un impuesto a un traficante, quizás esté hablando de los decomisos o incautaciones. Sí. Pero ojalá estuviese hablando, y voy a poner esto sobre la mesa, de cobrar un impuesto. $78 mil millones. ¿Qué en, una, en, una, en un lapso de 5 años aproximadamente, del 2003 al 2007-2008, y se investigó en Estados Unidos. Y se llegó a la conclusión de que este banco tuvo los controles demasiado laxos, de tal manera que entraron los 378 mil millones de dólares, que representan o 10 años de ganancias de todo el narco mexicano, o la tercera parte del Producto Interno Bruto en su momento del país, de México. Bueno, ¿cuál fue el resultado de esta investigación de las autoridades estadounidenses? Multaron al Wachovia Bank con 110 millones de dólares, lo cual es absurdo. Absurdo. Es menos de un punto dividido de la fortuna que recibieron y que no sabemos dónde está, porque ya no existe el Wachovia Bank. Ahora, el muro que dice Trump que se lo quiere cobrar a los narcos, ya se lo cobraron con creces ellos mucho antes. Estoy haciendo unas cuentas de que dicen que podría costar entre 12 y 15 mil millones de dólares el muro en toda la frontera. Sí. ¿Sí? Entonces aquí caben 20 a 25 muros. ¿Y de qué manera? En ese dinero. Cierto, es interesante. Sí. Es muy importante recuperar en este momento de manera muy breve. Refiere que en 1912 se entrega el informe de la Comisión Dillingham, esta instancia, esta fuerza de tarea interdisciplinaria que se había conformado por órdenes superiores del gobierno de los Estados Unidos, con académicos, investigadores de diferentes universidades para responder a una pregunta clave, central en aquel momento para la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos, y que era, ¿cuál es el perfil de migrante que mejor conviene a los intereses de los Estados Unidos?
En ese informe se establece ni más ni menos que el mejor perfil es el de los mexicanos. Después de la pausa vamos a poder darles los elementos de cuáles fueron las razones que la Comisión Dillingham sustentó para que se abriera de par en par como política pública de los Estados Unidos durante varias décadas su relación para recibir con los brazos abiertos a los mexicanos migrantes durante décadas. Sigue con nosotros después de la pausa. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales, conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv, ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit. Científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Sin opciones. Eso es, estamos justamente entrando nuevamente a nuestro programa La Agenda del Emprendedor de Aztele.tv con esta muy importante y maravillosa tecnología de la información y la comunicación digital que nos permite llegar a todo el mundo. Y justo Pepe Reveles nos está diciendo cuál es la trascendencia de saber ubicar el mapa de actores y el rol que están jugando en esta crisis. Siempre y cuando saquen las conclusiones correctas, te sirve para hacer ese análisis, porque yo escuché a un super empresario mexicano hablar hace un par de días. Carlos Slim, que de pronto parecía que estaba en cadena nacional, en todas las estaciones de radio, de televisión, en todos lados. Y resulta que nos dijo que no era Terminator, que era Negociator.
Cierto. O emprendedor, ¿será? Digo, ¿cómo hay visiones diferentes? Y ahora me encuentro en la revista Proceso un reportaje en donde dicen que Carlos Slim tiene intereses particularmente en la conducción de gas a través de Texas hasta Chihuahua, con empresa de la que apenas se desprendió Trump, porque él era parte de esta empresa. Entonces, eso es interesante saberlo. Claro. Son los contextos, son los marcos en los cuales ocurren las noticias y vale la pena analizarlos. Es cierto, Pepe Reveles. ¿Cuáles fueron los puntos de atención especial que sustentaron el informe de la Comisión Dillingham allá a principios del siglo XX? Fueron ni más ni menos de que el mexicano es el mejor perfil de migrante, entre otras cosas, porque uno está profundamente arraigado a sus raíces, a sus usos y costumbres, a sus tradiciones, leyendas, ritos, religión, comida y familiares. Por lo tanto, siempre va a estar atado a regresar al terruño, y eso evita que, como lo hacían durante décadas, migrantes provenientes de diversos países que llegaban con la intención de posicionarse y de establecerse de manera definitiva. El mexicano no lo haría. Otro de los elementos indica que los mexicanos son, por su contextura y su estatura, más chaparros o chaparros, y que por lo tanto esto permitía un mayor nivel de rentabilidad en el trabajo agrícola, que requiere y exige estar agachado en contacto con la tierra. Por lo tanto, es mayor la ganancia. Otro de los puntos señalaba el de que los mexicanos no tienen capacidad para poder reencontrarse en una causa común de corte político ideológica, y por lo tanto carecen del sentido de solidaridad racial para poder hacer un movimiento político en reivindicación de sus derechos. Y una cuarta y última referencia indica que los mexicanos iban tras el gran sueño americano, convertido en portar la indumentaria, comprarse la casa y sobre todo tener una pareja, una chica, novia, amante o esposa de los Estados Unidos, que tendrían que venir a México para poderla presumir ante los vecinos de su terruño. En resumen, estos y otros elementos de contexto muy, muy importantes determinaron que la Comisión Dillingham marcara con este informe la ruta de que los mexicanos fueron durante años, durante décadas, los bienvenidos en la Unión Americana, generando enormes riquezas. Max Morales, ¿cuál es en este momento el punto de atención especial que el gobierno mexicano debería tomar en cuenta, luego de que ya los gobiernos internacionales empezaron a fijar postura en algunos casos, señalando la incongruencia de atacar a México, y en otros, como en el caso de Netanyahu, el apoyando la postura del presidente Donald Trump? Bueno, primeramente tendríamos que consolidar la posición del presidente mexicano, no solo en individual, sino colectivamente. ¿Por qué? Porque ya se empieza a manejar que estos temas no salgan a la luz pública y que lo van a tratar como caballeros entre ellos. Eso puede traer consecuencias graves para la política exterior mexicana. ¿Cómo es ese respaldo? Bueno, que el presidente, ya una vez que él ha manifestado públicamente que no vamos a pagar, el respaldo sería primero con un acuerdo específico de la Cámara de Senadores, único punto, pagamos o no pagamos, igual que tendría que hacerlo con la Cámara de Diputados, también en ese acuerdo, otro acuerdo similar ya en el Congreso, como otro acuerdo ya integral, también la manifestación de cada uno de los gobernadores en el sentido de presentar esa solidez de todos los representantes junto con la resolución de las principales cámaras de comercio, para que una vez que ya estos acuerdos, que son 12 o 13 en individual, se sepa internacionalmente y el propio Trump que el presidente no está solo y que es una decisión de Estado, de pueblo, como pueblo, no nada más es un capricho de un funcionario, porque es que eso hay que manifestarlo. Trump trata de obligar al presidente y a México por un capricho personal
de una campaña que él hizo esa propuesta. Muy bien. Aquí, en ese sentido, tendría primero que hacer. Y al señor Netanyahu, que en lugar de estar opinando las cosas que opina respecto a los muros, al muro de México, mejor que regrese los territorios ocupados, que es una obligación internacional después de que fue declarado como ilegales, y que se abstenga de opinar de asuntos internos de México. Muy bien, doctor Armand Péchard, tú has llevado desde hace varios años el pulso analizado de cómo se dan las relaciones internacionales en la relación con los Estados Unidos. A 10 días de haber asumido el cargo y el inicio del gobierno del presidente Donald Trump, algunos empezaban a hablar de la muy, muy complicada ruta de aprendizaje o la curva de aprendizaje en el ejercicio del poder, pero nadie se imaginaba estas dimensiones que hoy ha alcanzado lo que algunos señalan como un verdadero arranque que revienta todo tipo de expectativas. ¿Qué impactos ha tenido en el contexto de América Latina esta situación, doctor? Pues mira, en México es de los pocos países que tienen una apreciación para el impacto que este tipo de política podría tener para la economía de México. Aunque México sí es el país que tiene más integrada con Estados Unidos que cualquier otro, en cuanto a América Latina, obviamente está Canadá. Pero no hay que perder de vista países como Guatemala, El Salvador, la República Dominicana, son economías que tienen un cierto grado de integración con la economía de los Estados Unidos. Y son economías que dependen en gran parte de las remesas de los nacionales que radican en los Estados Unidos. Entonces, este giro en política pública por parte del presidente Trump, si logra implementarla tal como la visiona él, puede tener un impacto más grande de lo que se puede imaginar, más allá de la relación comercial Estados Unidos-México. Doctor, respecto a la posición de legisladores de Florida que se unen en protesta y que dicen que esta semana, la primera semana de Donald Trump, ha sido desastrosa, ¿qué opinión le merece a usted, señor? Pues mira, yo no diría desastrosa. Ha sido, creo que más que nada, ha asustado a mucha gente en Washington, porque es una manera completamente, pues, convencional. No se ha vivido esto previamente. El miércoles de esta semana hay una comparecencia en el Congreso de Estados Unidos sobre el muro. Entonces, creo que el Congreso, los diferentes actores de los cuales te había comentado aquí a José y a Max, van a empezar a organizarse y a crear un contrapeso al discurso del presidente y de la Casa Blanca. Pues eso se va a empezar a ver, pero sin duda yo no entiendo cómo se pueden tomar decisiones de esta naturaleza, ni están bien pensadas, ni están bien ejecutadas, y eso son tiempos realmente. La gente aquí en Washington y en Estados Unidos está bastante asustada de lo que se ha visto en esta primera semana. José Reveles, sobre las movilizaciones en contra de esta postura del presidente Donald Trump dentro de México, ¿cuál es el seguimiento crítico, analítico que has hecho? Bueno, lo que dice el doctor Pesar es muy importante. No hay contrapesos en el caso de todo lo que está haciendo Trump. Y no hay contrapesos internos y tampoco con su vecino. Ese es el problema. Que no hay una respuesta adecuada, no es contundente, no es firme, siempre está retardada, es demasiado lenta y algo, digamos, light, ¿no? Pero además de todo eso, después de que hay una posición que no es firme ante Estados Unidos, luego nos enteramos
que hay negociaciones a nivel personal, de la cual no nos enteramos nosotros, ¿no? Que, como dicen, se negocia en lo oscurito, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer todo esto público para generar exactamente estos contrapesos a los que aludía el doctor Pechar. Porque yo estaba leyendo un análisis que es curioso, cómo sumando la población de latinos de origen mexicano en Estados Unidos con los que somos en México, en realidad somos 160 millones de dos lados de la frontera. Que organizados o con un eje de acción de acuerdo mínimo, podremos mover la agenda o marcar la agenda de un individuo desbocado que por ahora todavía no tiene quien le haga la contra en propio Estados Unidos, pero que sí se le podría hacer como población, como lo han hecho los grupos de árabes y negros que, a los cuales quiso afectar también. Pero que tuvieron una respuesta mucho más inmediata, más decidida, y yo creo que los mexicanos vamos a tener que hacer exactamente eso, porque no hay un liderazgo todavía, ni en México ni en Estados Unidos, que conduzca esa, pues esa airada respuesta de quienes estamos afectados por esta política unipersonal, autoritaria, vertical y caprichosa de Donald Trump. Muy bien. El primero de enero de 1994 entró en vigencia el Tratado Trilateral de Libre Comercio que hermanaba los esfuerzos de los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México, impulsado en aquella época por el presidente Carlos Salinas de Gortari. A la distancia, doctor Armand Pechard, ¿cuál es el análisis que tú nos compartes sobre la postura que ha asumido Canadá respecto a apoyar de manera abierta la propuesta del nuevo presidente de los Estados Unidos y que algunos dicen respetando a México, pero también afectándolo? Pues mira, creo que a fin del día el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, está viendo por los intereses de Canadá. Canadá siempre ha tenido una relación media distante en cuanto a la relación exterior, porque hasta cierto grado siempre han visto a México como un factor que diluye la relación que podrían tener a través de una relación bilateral con Estados Unidos en vez de una relación trilateral con México. En cuanto a lo del libre comercio, mira, el secretario Ildefonso Guajardo se ha movido, ha formado un equipo, ¿verdad?, con todos los ex negociadores del TLC, del Niño Blanco, Luis de la Calle, en fin, Jaime Zabludowski. Sí. En el caso de la Cancillería, obviamente han hecho un cambio ahí, no nada más en el canciller, sino que también poniendo, si lo ratifican, a Jerónimo Gutiérrez como embajador. Entonces México sí se está moviendo, se está posicionando para una posible negociación. Yo lo que te puedo decir es que están mucho más adelantados que Estados Unidos, porque el gobierno de Estados Unidos todavía no, más allá de platitudes, ¿verdad?, de retórica, realmente no se ha sentado, el presidente Trump no se ha sentado a pensar sobre las repercusiones de sus políticas. Simplemente te comento lo siguiente. Sí. El decir que quiere sacar a todos indocumentados, ya sea mexicanos, el costo de sacar a los indocumentados es un costo real. Y la otra realidad es que esta gente, más allá de aportar capital humano, ¿verdad?, en el mercado laboral de este país, que es un mercado laboral que le da competitividad a los Estados Unidos, y más allá de eso, también aportan, porque son consumidores, aportan al mercado y también aportan fiscalmente al pagar los impuestos que se le ponen a los servicios y a los bienes. No han pensado realmente el impacto que puede tener esto sobre la propia economía estadounidense. Cierto.
Sí, muy interesante. Muy interesante. Sin embargo, doctor, ¿cuál es el panorama que se observa en Estados Unidos por el veto principalmente a los países musulmanes? Sí, doctor, te escuchamos. Sí, doctor, ¿nos escuchas? Creo que tenemos... Era una pregunta para mí, yo me escucho bien. Sí. Sí, doctor, le preguntaba cuál es el panorama actualmente en Estados Unidos respecto al veto que se impuso a los países principalmente musulmanes. No le escuchó. No, parece que tenemos algún problema técnico que mientras se resuelve por parte de nuestro equipo de producción, la pregunta que también nos interesa mucho que nos aborden nuestros especialistas es ¿cuáles sí, son? Más o menos. Sí, adelante. Adelante. El audio. Sí. La pregunta es ¿cuál podría ser el efecto o los efectos que tenga en el plano electoral mexicano en este año 2017, donde se disputan de manera fundamental la gubernatura del Estado de México, las gubernaturas también de Coahuila y de Nayarit, y sobre todo, qué podría pasar en el 2018 en la disputa del premio electoral más grande del sistema político mexicano, la presidencia de la República? Pepe Reveles. Bueno, yo tengo entendido que hay una intención de los mexicanos en Estados Unidos de incrementar el número de votos para poder influir en la política mexicana. Es decir, hoy más que nunca. Bien. O sea, antes no. Claro. O sea, como que estaban un poco distantes, pero sí, hubo un promotor del voto del sur de Estados Unidos que fue Vicente Fox. Claro. Vicente Fox organizó incluso la donación, el regalo de tarjetas telefónicas ya cargadas para que las familias de los mexicanos de Estados Unidos emitieran su voto, se comunicaran con sus familiares. Es decir, recogió votantes en los Estados Unidos, cosa que me parece que ningún aspirante presidencial había hecho de esa forma tan metódica. Está incluso documentado en un libro de una mujer que participó en los grupos de Amigos de Fox. Es cierto. ¿Cuál sería tu opinión sobre este punto del impacto, los impactos electorales, doctor Armand Pichard? Aún no les escucho bien. Tenemos problemas. Max Morales, por favor. Bueno, yo insistiría mucho, no solo ya hablé de fortalecer la parte del presidente, sino es muy importante para mí que se consolide o que se blinde el actuar del nuevo canciller habilitado, Videgaray, porque él mismo lo menciona cuando arriba, que él llega a aprender, lamentablemente llega a aprender en la política pública más importante de nosotros, y habría que pedirle de favor que se abstuviera de andar dando conferencias de prensa de asuntos, en este tipo de asuntos, hasta que no cada asunto que deba de tratar se conforme con un grupo de exdiplomáticos o diplomáticos de carrera, que los asuntos los resuelva antes de que hablen, y sobre todo en Twitter, ¿sí? Porque todos los días en la mañana algunos informadores lo crucifican de tal manera que lo hacen hablar de situaciones que pueden comprometer a México y que no se están dando. En un asunto tan importante como estos, yo sí le sugeriría que se blindase con una serie de diplomáticos de carrera que apuntalaran los temas específicos sobre los que México tiene que tratar, y que dejaran a un vocero de la propia Cancillería para que a mediodía diera un punto de vista y no en los diversos programas, porque entonces se la pasan en los programas radiofónicos o de televisión todo el día, y después nada más no avanzan lo que debieran avanzar, le dan otro sentido a las cosas que deben ser y nos pueden meter realmente en problemas. Si él mismo dijo que él llegaba a aprender, pues que se blinde primero, que se abstenga de andar dando ese tipo de entrevistas,
y que se dedique o se concentre con el grupo de asesores, no de sus colaboradores de siempre, porque todos los especialistas internacionales fallaron al momento de hacer el análisis de las elecciones en Estados Unidos. Que se realmente se blinde de expertos diplomáticos para así poder atemperar los problemas y poder tener soluciones más viables, más certeras, y que busquen salidas alternas antes de andar dando batazos, porque parece que fueron invitados a la fiesta, están con los ojos cerrados, dándole a la piñata a ver si le tiene. Muy bien, Max Morales. Doctor Armand Pechard, ¿ya nos escuchas bien? Ojalá y el doctor nos esté escuchando, no sabemos si estamos todavía en posibilidades, ya nos escucha bien. Doctor, estábamos preguntando, ¿cuál es tu opinión sobre el impacto que pueda tener en el calendario electoral mexicano que en este año se disputan 3 gubernaturas, pero sobre todo en la sucesión presidencial de México en el 2018? No, lamentablemente no nos escucha, pero desde aquí le agradecemos muchísimo. ¿Puedo repetir la pregunta, por favor? Sí, la pregunta es, ¿cuál es tu opinión sobre los impactos que esta crisis bilateral va a tener en el terreno electoral mexicano del año 2017 y sobre todo de la sucesión presidencial 2018? El doctor Armand Pechard nos va a dar su muy importante opinión. ¿Sí, doctor? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Sí. Sí, sí. Mira, si la pregunta es cuál va a ser el impacto de esta dinámica sobre el terreno mexicano político. Sí. Pues mira, falta ver, obviamente. Hay muchos intereses en México que han apostado en usar a Donald Trump como una distracción. La realidad es que México tiene muchos retos aún en su economía, políticamente, ¿verdad? En lo que es el tema de seguridad. Hay 3 elecciones tres estados este año. Sí. El año que entra está la presidencial, la del Congreso, y 12 elecciones estatales. Por supuesto. El impacto que pueda tener esta situación sobre la economía mexicana podría poner en juego la elección presidencial del 2018. Creo que el Partido Revolucionario Institucional está en una situación muy difícil, y aunque el tema de Trump consuma la atención de los medios, la realidad es que hay muchos temas que tienen que resolver para poder obtener y ganar la confianza del electorado en estas elecciones que vienen, tanto en Nayarit, en Coahuila y en el Estado de México este año, como las en el año que entra. Muy bien, muy interesante tu postura, tu visión. Y otro punto que muchas interrogantes genera es, ¿hasta cuándo el presidente Donald Trump va a seguir siendo un mandatario vía Twitter? Se supone que en México, de acuerdo a los datos del 17 de mayo del 2016, Día Internacional del Internet, ya teníamos 65.8 millones de internautas, pero que en este año podríamos estar ya en 70 millones. No obstante, el presidente Donald Trump necesita dejar el Twitter y verdaderamente aposentarse en la silla mayor de la Casa Blanca. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, doctor? ¿Me estás hablando a mí, Raúl? Sí, por favor, tu opinión, sí. Es completamente contraproducente, ¿verdad? Sí. Porque al fin del día, la realidad, Raúl, es que estamos viviendo un programa de realidad presidencial. No estamos viviendo una presidencia seria. Para él esto es una producción de televisiva. Claro. Completamente contraproducente. Y al fin del día yo pienso que puede acabar siendo uno de los factores que acaba derrotando la presidencia de él. Eso es.
Muchas gracias, doctor Armand Péchard, nos has aportado reflexiones muy importantes. Te enviamos un abrazo, muchas gracias. Un abrazo a ustedes tres, a ti, a José y a Max, gracias. Gracias, todos aquí también. Y es muy importante, Pepe Reveles, que tú nos digas cuál es tu visión sobre el impacto electoral que esta crisis tendrá. Bueno, decía el doctor Péchard que quien conserve las votaciones o los adherentes, ¿no? Yo digo quien las conquiste. Es decir, él o la candidata de partido o independiente que enarbole la bandera anti-Trump, bien enfocada, esa va a ganar las elecciones del 2018. Porque el efecto va a durar todo este tiempo. Sí. Ahorita parecen puntadas, pero finalmente las va a ir afianzando a su modo. Él no puede realizar todo. Hay muchas cosas que promete o que amenaza y no son realizables en su propio contexto. Porque por el Congreso, porque la gente se está trincherando, digamos, la ciudad santuario, claro. Los estados santuario ya están preparándose para que ahí no se lleven a nadie, ¿no? Están, los comerciantes que tienen público mexicano, que es un mercado real, también están muy dolidos de que les esté tratando de quitar a sus marchantes, ¿no? Digo, sí, eso no es fácil de hacer en Estados Unidos, aunque lo diga Trump, yo creo que hay muchas cosas irrealizables. Y finalmente, estamos hablando de tres elecciones este año, entre el Estado de México, que sí es un estado expulsor de migrantes. Por supuesto. Ahí va a estar muy emparejado con la cuestión de la migración. Gran observación tuya. Porque sí. los otros estados del próximo año también puede haber varios en donde se determine la presencia de la República justamente por la carga de migrantes. Hasta donde yo tengo memoria, había 15, 16 estados particularmente expulsores, ¿sí?, de mano de obra en los Estados Unidos. Michoacán, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, bueno, se cuenta Estado de México también. Claro. Curiosamente los sureños, ¿no?, que están más fuertes que los norteños. Pero todo eso va a dibujar un mapa electoral diferente en México, pienso yo. Y porque está el peso de las remesas. Las remesas que compiten con el petróleo a la baja y con el turismo más o menos estancado, subiendo un poquito. Es una de las tres partidas más importantes que recibe México del exterior en dólares. Muy bien, muy importante. Max Morales, ¿qué margen de gobernabilidad irá a permitir la delincuencia organizada para las elecciones de 2018? Bueno, de seguir sin un freno real por parte del Estado mexicano, hemos visto que el incremento en la delincuencia no solamente se ha equilibrado, sino que incluso se ha incrementado la parte delictiva. Es decir, hay un incremento en homicidios sumamente violentos, incremento en secuestros, en extorsiones, y mientras los políticos se entretienen con esta nueva situación, como dicen, que bien pueden utilizar como distractor. Si México no se garantiza en lo interno y garantiza en lo externo, con una mayor presencia en los narcoestados, con una mayor presencia, incluso podríamos aprovechar la inutilidad que ha sido hasta ahorita la gendarmería, pero si la habilitamos con la Policía Federal para no dar la sensación de la militarización de la parte norte, pero sin militarizar la parte sur, sin contraponernos, para ser congruentes en lo que queremos. No queremos ni muros al norte ni muros al sur, pero tenemos también que controlar y brindarles a la población interna de México la seguridad que el pueblo demanda. Se les está yendo de las manos y luego más con el vecino también, que nos está presionando de esa manera. De tal forma que tenemos que tener una política interna severa, real, no de 6, 7, 8 años, por meses. Tenemos que retomar el control interno para evitar, como ya ha pasado, por ejemplo, en Tamaulipas, que se tenga la designación de candidatos y 3 semanas antes los ejecuten.
Muy ¿no? bien. Hay que ver que antes se les respetaba al ejército, ahora se les embosca, se les sorprende, se mata a sus elementos, y eso es por falta de control. Muy bien, pues muchas gracias, abogado Max Morales. Gracias también, por supuesto, al periodista José Reveles. Gracias, Pepe Sobrevilla. Y, por supuesto, también reiteramos el agradecimiento al doctor Armand Pechard de haber enriquecido esta discusión, esta reflexión de la agenda del emprendedor de Aztele.tv. Raúl Fraga les agradece seguirnos como cada semana. Y, por supuesto, también un agradecimiento a nuestro muy profesional, joven y talentoso equipo de producción. Nos veremos en la próxima emisión. Hasta pronto.